Buenos días, muchachos, muchachas. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Freddy, ¿para dónde va? Buenos días, profesor. Voy para donde mi hermana, a la Trinidad, pero este útil está, no sé, siempre viajo en moto, pero hoy me vine en bus y llevo como hora y nada que llevo. Bueno. Dice Lester que no puede entrar. Maranis, quiero ver tu cara, Maranis. Aquí está el profe. Ay, ay. ¿Por qué no ponía la cámara? Es que ando desvelada, profe, solo iba a oír. ¿Cómo desvelada? Es que estaba enfermo mi papá desde ayer. Y hasta ahorita regresamos, pero ya está mejor. Ay, sé que en Nicaragua ahora es un hospital todo. Sí. La que está feliz, dicen, con todo eso es la Yesenia. Ah, no, profe, ¿qué va a hacer? Va a tener muchos clientes que atender. No. La Ingra no pone la cámara porque ella me puso un mensaje temprano que tiene un problema de salud. ¿Verdad, Ingra? ¿Estás por ahí? ¿Me está escuchando? Sí, profesor. Aquí estoy. Bueno. Espero que te mejores. Gracias. Va pues, y la Araceli está paseando por todo el barrio, parece. La Araceli Castillo. Ah, Araceli. Es que me moví, profe, me estaba dando el sol ahí donde estaba. Espero que estoy admitiendo aquí a Lester y Gladys. Emma, ¿y por qué no entraste el de físico-química ayer? Cuénteme. Porque mire, es que cuando usted va a empezar la videoconferencia, mi papá estaba enfermo porque a él le dio COVID. Y nosotros no lo habíamos podido ver. Entonces, faltando como 3 minutos para la 1, él llegó porque no se sentía, o sea, ya estaba mejor. Bueno, ahí después me decís por personal, tranquila, yo pensé que era otra cosa. Pero mira. No. Después platicamos. Bueno, miraste los mensajes que puse el grupo. Sí, lo vi, profe, estaba un poquito molesto. Un poquito, un pocote. Bueno. Sí. Nunca me había pasado con un grupo. Buenos días, comandante Lester Vega. Buenos días, general de hombres libres. Saludos, revolucionario. Bueno. Buenos días. Buenos días, Gladys. Y buenos días, Eliet. Hola, Eliet. Estás hablando, pero no tenés el micrófono activado, Eliet. ¿Cómo está? Hola, ahora sí, muy bien la niña, gracias. Ok, entonces vamos a dar inicio. Mire, más que nada, yo no le iba a dar la videoconferencia, pero más que nada es para hoy, el día de hoy es para orientaciones. No voy a avanzar un tema nuevo. Recuerden que el día de hoy es el examen, ¿verdad? El examen, chicos, yo ya los tengo listos, pero estaba viendo unas cosas que quiero modificar. Yo les voy a activar después de la clase. Y él va a estar listo ahí todo el día. Pues, ¿oyeron? Como siempre lo hacemos, ¿no? Puede hacer todo el día. Él va a estar hasta la medianoche activo. Ahora, me extraña un detalle, chicos. Yo les voy a compartir. A ver dónde está la página. Yo les voy a compartir aquí un detalle
que me tiene un poco así. Estamos viendo la página, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, aquí tenemos la clase pasada fue el 12, ¿verdad? Yesenia, apaga tu micrófono, chiquita. El 12. Entonces, íbamos a hablar de la contaminación de los alimentos, etcétera. Y miren, sale ahí unos ejercicios que deben completar. Mire, ustedes son 11. Uno ha enviado. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién es? Hasta ese envió ahorita, porque ayer no había ninguno. ¿Quién es el único que envió? Vamos a ver. Freddy. Freddy. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Mm? Oye, pasaba enferma, profesor. Profe, pero ese trabajo es para el martes. No. A ver, Iliet. Yo vine de buena gente, ¿verdad? Les di un poco más de tiempo. Yo normalmente los trabajos se cierro el sábado a la medianoche, ¿no? Pero ese, como está largo, hay que pensar, entonces yo, de buena gente, di un poquito más hasta el martes. Pero eso no significa que ustedes van a mandar hasta el martes, muchachos. Es que están esperando el último día para enviar. No, profe, yo lo iba a enviar hoy. Lo voy a enviar hoy, de hecho. Lo que pasa es que hemos estado con lo de unas exposiciones de las otras asignaturas, por eso no. Es que, ¿por qué yo les hago? Lo envío yo. ¿Por qué yo le hago énfasis a ese trabajo? Porque para que usted pueda hacer el examen, chicos, sería bueno primero contestar ese trabajo, porque muchas de las preguntas que estaban ahí van al examen. ¿Me entienden? Entonces, si usted no hace ese trabajo y va a hacer directo el examen, va a sentir pesado el examen. Yo le recomiendo primero hacer ese trabajo. Solo un segundito, solo voy a admitir aquí a gente que viene tarde, la Maricela va a entrar. Les recomiendo mejor primero hacer ese trabajo y después hacer el examen. Porque como les digo y repito, parte de las preguntas que están en ese trabajo están también en el examen. ¿Me entiende? Es decir, hay más, el trabajo que, si nosotros regresamos aquí, miren, ¿qué dice? El trabajo, ¿cómo se llama? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice el trabajo? ¿Cómo se llama? Miren lo que está ahí subrayado. Ejercicio de consolidación para el examen. Entonces, ¿por qué? O sea, yo puse... Alguien tiene el micrófono activado, muchacho, mucha interferencia. ¿Quién será? Escucho un alboroto ahí. Gracias. Entonces, yo lo puse para el martes, pero acuérdense que el trabajo debe mandar antes de la videoconferencia, es decir, sábado en la noche. Entonces, como yo dejé para el martes, pues entonces el martes. Después le agarramos vivo el tiempo. Yo entiendo el asunto de enfermedad, muchos de ustedes están enfermos o tienen familiares enfermos, ¿verdad? Y eso está muy claro. Por eso estamos así. La universidad mandó un comunicado que yo les mandé al grupo. Vamos a estar una semana más virtual, porque en principio las clases para el fin de semana se tendrían que reanudar el domingo, para ustedes, ¿verdad? Domingo 26. Pero no lo será así, sino que será hasta el domingo 3, por ahí de octubre, creo que va a caer. O sea, primero domingo de octubre. Entonces, la próxima clase va a seguir, vamos a seguir siendo virtual, porque obviamente ustedes miren cómo está la situación del país, ¿verdad? Con el asunto de la pandemia, mucho enfermo, mucho muerto. Entonces, pues no podemos arriesgar. Primero, preservar la salud. Yo entiendo todo eso, pero sin embargo hay que cumplir, chicas. Y chicos, ahí andan dos chicos, ¿verdad? Hay que cumplir, porque ahí, ¿cómo yo les puedo poner el acumulado? Y a propósito del acumulado, voy a ver aquí un asunto. Ya les voy a hablar del examen. El acumulado, eso está cargando. Hay días que internet amanece fatal de lenta. Vamos aquí a las calificaciones. Y el grupo de ustedes. Mire, esas son. Estamos viendo la pantalla, muchachos. Los cursos que están en la pantalla. Miren la pantalla. Sí, profe. Esos son los cursos que doy. Mire, tutoría de genética, bioquímica 2, bioquímica 2, bioquímica 1, medicina. Todo eso es una clase de cursos de genética humana,
bioquímica, enfermería, bioquímica, químico orgánico, orgánico, biofísico, químico orgánico, todo eso clase. ¿Y ustedes? ¿Dónde están ustedes? Aquí está, bromatología. Vamos a ver. Acumulados para el segundo parcial. Mire, el segundo parcial, la primera actividad del segundo parcial era taller de 10 puntos. Enviaron 10 personas, de 11 que son ustedes. Vamos a ver quién nos envió este trabajo, el primerito del segundo parcial. Lester, ¿qué pasó ahí, Lester? ¿Lester? No envió Lester, bueno. Ese es el primer trabajo, era un taller. El segundo trabajo, una clase práctica, aquí enviaron también 10, uno entregó. Vamos a ver quién es este feliz ganador de un cero. El segundo trabajo nos entregó la Emma Doribel Alani Sosa. ¿Qué pasó ahí, Emma? Que me atrasé con el tiempo, profe, este trabajo. Bueno. Y el tercer trabajo es una hoja aplicativa de hace 2 semanas, ¿verdad? Eso enviaron 11 de 11. Qué bueno. Todos enviaron. Todos. Y el último trabajo, el que está en discusión, pues que no enviaron todavía, pero este cierra el martes. Pues tiene de aquí al martes. Oyeron, pónganse las pilas. Entonces ahí está el acumulado. Bueno, ese acumulado pues no vamos a hablar ahorita porque falta, ¿verdad? Falta revisar, falta el último trabajo que está pendiente. No vamos a hablar del acumulado. Entonces, hola Marisela. Marisela, pon la cámara. Ay, vaya, se conectó la Marisela. Buenos días. Buenos días, Marisela. Mejor apagar tu micrófono. Okay. Entonces, en vez de quitar el micrófono, quito la cámara, chaval. Entonces, vean, muchachos, ¿cómo hacemos? Porque yo quiero que ese trabajo lo envíen antes del examen. ¿Cómo hacemos, chicos? Profe, en mi caso son 8 preguntas, si no lo recuerdo, que habla de la contaminación de los alimentos. Uh-huh. Yo lo voy a enviar dentro de unos 20 minutos lo más. Pero ya lo tenés hecho. Sí, pero estoy encendiendo la computadora para enviarlo. Pregunto, o sea, porque es una cera loco. ¿Cómo va a enviar? ¿Vas a hacerlo en 15 minutos? En menos. ¡Wow! Enviarlo, es que ya lo tengo hecho, solamente es enviarlo. Ya, porque este trabajo está largo. Hay que pensar, muchachos, hay que ver la diapositiva que yo les mandé ahí. No voy a contestar a lo loco. Oye, Lía, ¿tú no queremos ver zapato ahí? ¿Para qué queremos ver ese zapato? ¿Quieres ese zapato ahí? Porque estoy vistiendo a los niños, profe. Bueno, entonces, en este caso, chicas y chicos, este trabajo sería. ¿Y los demás cómo van a ser, muchachos? Yo tengo que hacerlo porque sinceramente no lo he hecho, pero voy a hacerlo antes de hacer el examen. Pero le puedes coger el tiempo. Nosotros, Gladys y yo, ya lo tenemos avanzado, profesor, porque estamos trabajando juntos. Uh-huh. Bueno, entonces, el examen va a estar hasta medianoche. Ustedes miren, pues. Vamos a hacer lo siguiente, chicas. Para que no se la atormente la cabecita con tanta cosa, pues. Hagan ese trabajo ahorita en la mañana y el examen voy a activar a las 12. ¿Les parece? Después de las clases. Está bien, profe. Para que así les dé tiempo de enviar ese trabajo. Porque yo, o sea, yo por ustedes, pues. Si usted quiere hacer el examen sin enviarlo, puede hacer. Pero el problema es que te va a costar el examen porque, repito, eso es tema de examen. Bueno, ok. Entonces, miren, para el examen, ustedes ya saben que yo estoy usando el libro de Claudia Kulinski, ¿verdad? Para el examen,
Esos son los temas que ustedes deben manejar bien. A ver. Ustedes ahí miran el libro, ¿verdad? Le doy más zoom. ¿O está bueno así? Dele más, profe, no se ve. ¿Ahí? ¿Ahí está? Sí, ahí está bien. Bueno. Ok. Entonces, ¿cuáles son los temas que ustedes deben saber? Mire, este. Los adictivos alimentarios. ¿Estamos viendo ahí? Y todo lo que sigue con los adictivos. ¿Qué cosa es un adictivo? ¿Verdad? ¿Qué son las idas? ¿Qué son los mínimos requeridos? ¿Cómo que se clasifican? Y después, ¿cómo se categorizan? Y en función de eso, después los tipos de adictivos, que son los colorantes, los conservantes y antioxidantes. Con ejemplos. Ok. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Quién es? Edgar, ¿tú en clase? Ya se fue. Miriam. Ok, entonces, en este caso, de ahí, disculpe, está una persona ahí, son los temas que ustedes deben saber, ¿verdad? Después, lo que son ese tema, conservación de los alimentos, ese también miramos, la conservación, clasificación. Miriam, ¿qué está ahí? ¿Quién está? Disculpe, muchacho. Miriam, anda a atenderlo a este viejo. Yo te dije. Ok. Entonces ahí tenemos. Algo le dijo al niño. Ok, entonces, a ver ya. Entonces, los métodos de conservación del alimento, ¿verdad? Tratamiento con frío, con calor, la deshidratación y radiación. Hasta ahí, ¿verdad? Después esta parte de aquí, lo que es la salación, el curado, el ahumado y la acidificación. Es esa forma de preservar los alimentos, ¿no? Bien. Y lo último, la contaminación de los alimentos. Que fue la última videoconferencia. De esa videoconferencia, ahí hay, voy a dejar de compartir eso. Ahí hay una, ¿cómo era yo? Hay un PowerPoint que organicé, ¿verdad? Me imagino que ustedes los tienen descargados. Ese PowerPoint deben tenerlo a mano. Vamos a ver aquí. El de la clase pasada. Lo subí, ¿verdad, muchacho? ¿Ah? Sí, profe. Quiero ver si está en la página. Sí, aquí está, lo subí. Está descargando. ¿Lo están viendo, muchachos? ¿O no? No, profe. Quedó estático en la página del aula. Aquí tengo que salir para... Espera, voy a dejarlo compartir. Tengo que salir para buscarlo aquí. Aquí está. ¿Y ahora? Ahora sí. Bueno. Entonces, ese documento, ¿verdad? Deben leerlo. Con eso van a hacer el trabajo, el último trabajo. Y también voy a hacerle poner atención a la clase de estar hablando con todo el barrio. Vamos a hacer el trabajo con esto. Y también para el examen, ¿verdad? Entonces nos habla qué cosa es la contaminación, ¿verdad? De los alimentos, la terminología,
Después, los tipos de contaminación biótica, que es producida por los seres vivos, abiótica por seres no vivientes, que dependen de dos tipos de factores, intrínsecos, que son propios del alimento, y extrínsecos, que son ajenos al alimento, como la luz, etcétera, etcétera, oxígeno, etcétera. Entre los factores intrínsecos son aquellos que son propios de alimentos, o sea, una estructura biológica, y normalmente tiene que ver con el procesamiento de los alimentos en la barrera biológica natural de los alimentos. Todos los alimentos tienen una barrera biológica. Por ejemplo, por dar un ejemplo, el huevo tiene las cáscaras, los frutos en la piel, etcétera, etcétera. Lo protegen, ¿verdad? Entonces, dentro de esos factores tenemos el potencial de hidrógeno, el pH. Hay unas preguntas muy interesantes, son ejemplos, en el trabajo, ¿verdad? La cantidad de agua, casualmente, yo el día, esta semana, pues el jueves, vean qué día, yo fui a PriceSmart, muchachos, y compré unas frutas secas que me recuerdan mucho mi infancia, cuando estaba chiquito, me encantaba comer. Eran unas frutas que no hay en mi país, solo crece en Europa. Se llaman figos. ¿Conocen? Figos. Se parece un poco como la pasa. Entonces viene una bolsa, pero ¿cómo lo vende? Deshidratado. Le quitan todo el agua. Porque mientras menos agua tiene, tiene menos probabilidades de dañarse. Y figúrense que ahí lo venden. Es una fruta disecada, pues. Deshidratada, así más o menos como la pasa o como la, ¿cómo se llama la otra? La pasa o la ciruela, pues. La ciruela. Ajá, aquí venden deshidratado, pero que pues también se puede comer natural. Bien, son métodos todos de conservación, ¿verdad? Ok. Después, la presencia del oxígeno, ¿verdad? El oxígeno puede permitir o no la proliferación de microorganismos. Hay microorganismos que necesitan de oxígeno, son los aerobios, otros no, los anaerobios. Entonces, si no hay oxígeno, las bacterias no se van a desarrollar. Ajá. Por eso, muchachos, eso del oxígeno, es que ustedes miran que hay muchos alimentos que son inocuos, es decir, lo envuelven en una, ¿cómo es que le llaman? En una envoltura, pues, plástica, que no tiene ningún oxígeno. ¿Han visto que han ido al súper a la colonia? ¿Han visto ustedes que ahí venden nacatamales? Y ese nacatamales dilata hasta una semana, dos semanas. ¿Por qué? Porque está envuelto en un empaque sin que entre el oxígeno. Bueno, ok. Ahí también tenemos después las intoxicaciones y tóxicas infecciones, que son las tías de microorganismos. Bueno, esa última parte, que son las toxinas infecciones alimentarias de origen microbiano, y ahí entonces se hablan de las bacterias, ¿verdad? Las gran positivas, gran negativas, y finalmente es la intoxicación histamínica, ¿verdad? Que es un aminoácido. Todo eso ustedes deben saber, y la salmonela. Bueno, ok. Muy bien. Eso es lo que ustedes, la Escherichia coli también, sí. Es la salmonela y Escherichia coli. Eso deben saber ustedes para el examen. Y entonces, pues, es importante que envíen ese trabajo. Y yo voy a activar el examen a las 12, después que ustedes envíen el trabajo. ¿Me explico? Bueno. Sí, profe. Eso es todo, porque no voy a avanzar con un tema nuevo, porque hoy es el examen, para no atormentar así mucho. Sí, el próximo domingo comenzaríamos un tema nuevo que sería acumulativo ya para el tercer y último parcial, ¿verdad? Y después nos quedaría poco tiempo, porque el tercer parcial, según la programación, ¿cuándo es el tercer parcial, el último? ¿Cuándo es el tercer? Aquí está este correo. Sabatina. Según yo tengo acá, el tercer parcial es calendario regular sabatino. Ahí lo están viendo, ¿o no? ¿Miren el calendario? Sí, profesor, mira. ¿Cuándo es el último parcial?
¿Ah? ¿Cuándo es? El 20 y el 23 y el 30 de octubre. Pero como nosotros la primera hora es el 23 de octubre, ¿verdad? Entonces. Sería el 24 y el 31, profe. Ah, pues ese. Chaval, ese que puse es dominical, es sabatino, ¿verdad? Es dominical aquí. Ay, usted no dice nada. Bro. Ahí está, dominical. ¿Sería cuándo? 24 y 31. Entonces, ¿cuántos domingos tenemos? De septiembre sobre el próximo, que es 27. Nos quedaría el 3. 26. Y el 10. Domingo 26. El 3, el 10 y el 17. Entonces, ¿nos quedan cuántos domingos? Sin contar hoy. 4. 3. 4 domingos, ¿verdad? O sea, 17 el último día de clase. 4 domingos, correcto, para acumular. Bueno. Oye, muchachos, hay una. ¿Quién es Vilma? ¿Ah? No sé. Pues. Ahí sale que Vilma ingresó a la sala de espera. Vilma, ¿quién es Vilma? ¿Hay grupo alguna Vilma, muchachos? ¿Mm? Bueno. Que yo sepa, no, profe. Ahí, aquí me sale que Vilma ingresó. Bueno, ok. Ya todos quitaron la cámara, solo era este. Entonces, chicos, vamos a quedar hasta aquí. Solo era para dar orientaciones, ¿verdad? Y ahí está otra vez. Vilma accedió a la sala de espera. Vamos a ver quién es Vilma. Vamos a aceptar, solo para ver quién es. Puede ser algún infiltrado. Ustedes le dieron la contraseña a alguien, Lee. Vilma. Ha de ser la de los pica piedras, profe. Yo le acepté y no entra. ¿Quién sabe quién es? Porque ¿quién falta aquí? Solo falta la amiga de la... La Gerlin. La Gerlin. Y sale dos veces. Les voy a admitir y no logra entrar. Está uniendo. Hola. ¿Y quién es Vilma? Buenos días, profesor. Soy Frania. ¿Y ese Vilma quién es? Lo que pasa es que no estoy en mi casa. Estoy en la computadora de esta persona. Disculpa ahí la demora que tuve problemas con la computadora. ¿Se llama terminal? Llama a terminar, ya di las orientaciones. Llama. Solo te acepté porque quería saber quién es Vilma, que me llamó la atención ese nombre. Sí, es que no estoy en mi casa. Y entonces, si tuve problemas con él, la tuve que llamar al ingeniero, con la contraseña no me dejaba entrar y todo un alboroto ahí. Bueno, pues ahí hay un trabajo pendiente que hay que enviar, ¿oyó? El día de hoy. Y después. Okay. El examen ya lo. También lo el examen vamos a subir, quedamos a las 12 porque para que primero envíen el trabajo. Bueno, está bien. Profesor. Freddy entra y sale, entra y sale. ¿Qué le pasa a Freddy? ¿Será él? Es que va viajando, profe, ha de ser el internet que se va. Ya. Entonces, al final de todo, solo faltó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solo faltó esta niña, la flaquita. Profesor Jerry. ¿Qué pasó, Lester? No me puede habilitar el primer trabajo para hacerlo. ¿Y por qué? A ver, contame, ¿y por qué no lo enviaste? ¿Qué pasó? Ya no sabes que he estado, como decimos vulgarmente, chopá. De la operación, me decís, ¿no? Por la operación. No, de lo que platicamos personalmente, del privado. Ahí me mandó un mensaje al privado, sale, no me acuerdo. Okay, dale, pues, por favor, gracias. Dale. Es que son muchos alumnos, no me acuerdo de los casos, pues, ¿sabes? Ahí me refresca un poco la memoria, pues. Bueno, y se enseña, deja de comer, después comer, me está dando hambre. ¿Por qué no estoy comiendo? Ahí está, yo me quedo, no estoy viendo. No, bueno, estoy chicos, comiendo. Bueno, chicos, entonces vamos a quedar hasta aquí, porque tengo que terminar de subir unas cosas.
Y entonces, ustedes hagan el trabajo a las, antes de las 11, 12, traten de enviarlo. Él está hasta el martes, pero sería bueno que envíe hoy para, como les digo, para hacer el examen, porque ese tema de examen, a medida que usted lo hace, usted va a entender más fácil el examen. ¿Estamos claros? Ok. Dale pues, chicos. Nos vemos el próximo domingo con Manuel. Bueno, si Dios así lo permite. Bueno, pues. Cuídense, sí, y nos vemos. Suerte. Suerte en el examen. Gracias, profe. Buenos días. Gracias. Gracias, profe.